Bueno, el vendedor ambulante cambia a sentirse protegido con su puesto de trabajo y por su independencia laboral. Yo soy un vendedor que fui de años. Trabajé para concesionarios. Entonces, el concesionario siempre es una persona que le da un porcentaje. Entonces, nosotros, en algún momento, como el mundo cambia, en algún momento teníamos que tener nuestra independencia laboral para así trazar un destino laboral. O sea, que nadie nos marque nuestras ganancias. O sea, que nosotros mismos somos artífices de nuestro propio futuro laboral. Claro. Entonces, formamos esta institución y los socios se acercan porque ellos, por intermedio de la institución, saben que trabajan libremente, no pertenecen a ningún concesionario. Y desde el año 2009, gracias a la intervención del intendente municipal, a quien nosotros le agradecemos muchísimo, estamos eternamente agradecidos, bajo una ordenanza somos los únicos concesionarios en la playa por 5 años. Son los vendedores, la Asociación de Vendedores Ambulantes. ¿Para cada una de las zonas? Cada una de las zonas, sí. Cada una de las zonas. Es para la del centro y para nosotros. Y los muchachos del norte, creo que también.